¿Cómo se llama? ¿Qué vivís en el edificio? ¿Y no te avisaron nada? No, no avisaron a nadie la evacuación del edificio. ¿No se dieron cuenta que había una valija ni nada? No, a ver, una valija puede estar, está bien el procedimiento, de la policía, pero no está bien hecho el procedimiento para evacuación. ¿Sí? No está bien puesto el tema de evacuación. Entonces, así corremos peligro todo el mundo porque nadie adopta los sistemas de evacuación como tienen que ser. ¿Vos sos oficial? Yo soy personal de la Armada Argentina, ¿sí? Y soy idóneo también en esto de que explosivo. Pero hay procedimientos para hacerlo. Y ellos lo saben perfectamente. ¿Y acá en qué se falló? Y acá se falló en que no avisó un edificio. Mirá toda la gente que está ahí arriba de no evacuó un edificio. Si eso es una bomba real, ¿qué hacemos todos los que vivimos ahí en la planta a la calle? Cuando hay manifestaciones acá, que pasa todos los días, no hay un solo policía que esté controlando a los manifestantes. ¿Qué es lo que están tirando? ¿Cómo es tu nombre? Roberto. Roberto Bacaro. ¿Sí? ¿No te quisieron tomar el reclamo? No, no. Y otra, ¿cómo se llama? De la operación de bombero. Nadie hizo cargo. Se levantó la cruz y fueron. Que haga la denuncia públicamente en la fiscalía, no sé. Pero para decirle, señor, ¿cómo es esto? Nadie tiene una respuesta, pero bueno.